A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura, el programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Estamos de regreso, parte final de Cultura Radio por Ritmo 96.5. Voy ahora con Cristal. Amiguitos, Ajá. vengo con algo que me llamó mucho la atención, que vi el día de hoy en las redes, y es que nuestra, ustedes la conocen, es una afamada doctora, eh, psicóloga, eh, que ya tiene una larga trayectoria aquí en nuestro país y en, en los medios de comunicación, ah, sí, sí, es sí. la doctora Ana Simó. Ajá. Ajá. Este, yo he seguido de cerca su trabajo desde hace muchos años y hoy, eh, bueno, ayer o hoy, creo, me, me llamó mucho la atención que ella sacó un libro que he escrito obviamente de, de, por ella, de su autoría, valga la redundancia, y se titula de la siguiente manera. ¿Cómo? Sobrevivir a mi infidelidad. A la mm. infidelidad. Sobrevivir a la infidelidad. Ajá, entonces en el libro, yo estuve, según lo que estuve leyendo acerca del libro y viendo unos videos que ya ha posteado en sus redes, Ajá. se trata de ayudar a las parejas que están pasando por un proceso eh, de, de, de infidelidad, de eso, para mm. cómo sobrepasar ese momento y cómo ellos puedan, eh, como que, reconstruir esa relación. Okay. Okay. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted, o leería usted ese libro si estuviera pasando por una situación así? ¿Cree usted que un libro te puede yo, ayudar? Yo lo leería como de manera preventiva. Y cree usted, porque eso es lo que más me llamó la atención. Uh -huh. Uh -huh. Aunque yo estoy, eh, 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 me parece ella una mujer muy inteligente, una doctora muy inteligente, eh, me llamó mucho la atención sobrevivir a una infidelidad como si fuera, sobrevivía a un cáncer, sobrevivía a una uh -huh. catástrofe, como que me llamó uh -huh. la atención el... el la selección, El de esa, es la selección de ese término sobrevivir qué ustedes piensan de eso yo creo que ella buen título obviamente porque cuando se sufre una infidelidad en verdad lo que queda es sobrevivir a la misma hmm. no es perdonarla es sobrevivirla tú entiendes es que nadie perdona una infidelidad lo que te queda es sobrevivirla. cómo así yo es que nadie, perdona, un nadie perdona una infidelidad tú puedes gente, te perdono, por eso va a estar ahí en tu mente sí. no, y perdón, si en alguna te, te discusión te corrió, te corrió perdón que tú puedes perdonar más no olvidar Exacto, por tú eso te digo que tú Pero si no No, lo pero, no lo o sea, pero no que tú no la perdonas perdón. Lo Exacto, te... entonces Aún tú, tú la perdones, perdones ¿no? eso se te queda en la psiquis Y claro. en algún momento eso va a salir mm. Por eso el que perdona un cuerno Tiene que tener mucha, mucha Disposición mm. mental Para evitar mencionar ese tema Número uno y número dos Usted no tiene no dos testículos de oro Porque te voy a decir una manera. Yo soy una gente que creo que las relaciones se basan En compromiso y en confianza si tú me pegas cuerno, se fue una de las dos, que es la confianza. Exacto. ¿Cómo tú te ganas? Después de tú te duras cinco años con una gente, ¿cómo tú recuperas la confianza? La fuerte. O sea, yo no me lo imagino. Dije, está bien, te perdoné. Vamos a volver a vivir juntos y vaina. Tú me decías a mí que en ningún momento ella te dice, voy por un de abuela. Y tú no vas a pensar, de nada se fue con un tigre. O tú la ves Acostarla a tuyo Chateando Y tú no vas a pensar Que estás chateando Con un tigre Pero hay veces, hay que, eso que, se, eh, hay veces, veces que eso se piensa Sin que tú hayas Exacto, Descubierto una infidelidad Exactamente hay o sea, no, se... no, Pero, no, pero la diferencia Es que no hay prueba Exactamente Ya son problemas tuyos No hay tuyo realidad tuyo, si Mira, Pero cuando eso, te lo pegan Y tú lo descubres Hay una realidad hay... Sí. Hablando con respecto Al tema al libro, claro. que del a libro. Chris le, sí, del, del libro que a, Del tema del libro Que a Chris Le ha sido como un poco Chocante Chocante Tú sabes que tú ejecutas Lo que más dinero te da y lo mm -hmm. que más tú ves es tu especialidad. Sí. Ella trata muchos temas de infidelidad y tiene muchas consultas con respecto a eso. De parejas. De se parejas. Se claro. Entonces tú sabes que para que el libro aún tenga más salida hay que tener un, un tema que sea eh, como impactante. Entonces sí. sé, eso fue lo que ella hizo. Mm -hmm. Encima de lo que trata mucho en su consulta, ella se aprovechó de esta situación. Yo si estuviera pasando por una situación de infidelidad en mi pareja, sí lo leería. Pero antes de leerlo, porque hay cosas que no voy a entender, yo mejor voy a su consulta. Después o antes, mejor antes de leer el libro. Ya el libro sería como una fianza, sí. Un apoyo hacia mi terapia. Pero me ha gustado mucho la ejecución de ella. Creo que está en su mejor momento como profesional. Tiene como cinco años. está muy Bellísima. Tiene como cinco años pegada. Tú sabes. y estar pegada. No, sí, pero tú sabes que con el programa y todo eso ella eh, la catapultó. Entonces, déjame que sus consultas son muy chulas, son muy centradas en los problemas. Es una mujer que habla con base y creo que el, que el libro tiene mucho contenido. No, y obviamente te voy a decir algo. Uh, yo he leído otros libros que son de personas que se dedican a lo mismo, que son psicólogos. Uh -huh. O tú te sientas con 300 uh -huh. personas y te cuentan diferentes historias claro, y diferentes uh -huh. vertientes de un mismo tema. Tú tienes mucho que contar para superar eso. Porque tú tienes obviamente casos de éxito y casos fallidos que te pueden ayudar. El libro está en Amazon, cuesta 18 dólares. ¿Cuántas y dice páginas aquí, tiene? Eh, dice aquí que tiene 188 ah, páginas. Así es fácil de leer. Fue okay. publicado en febrero 7 y dice eh, la sinopsis. Eh, ¿Qué significa realmente ser infiel? ¿Es solo una transgresión física o hay algo más profundo y devastador detrás? Mm. Es verdad. Eh, en verdad son más infieles los hombres que las mujeres elegimos ser infieles o es una condición que se trae en so el adn y nada puede hacerse uh -huh. al respecto cuál es el papel de las redes sociales en el incremento de esta conducta Bastante. qué hacer si descubrimos una infidelidad o si la infidelidad ha surgido por parte nuestra a esta y otra pregunta de respuesta sobrevivir a la infidelidad el primer libro de la reconocida autora ana simó en el viaje que supone la lectura de este libro la autora nos sumerge en un turbulento y doloroso mundo de las traiciones amorosas, revelando sus intrincados matices y las profundas heridas que pueden generar. A través de su mirada experta descubrimos que la infidelidad no se reduce a un acto físico, sino que implica quebrantar los pilares de la exclusividad, la confianza y el cuidado de una relación. Ella incluso habla en el libro acerca de la venganza. Uh -huh. en, amba, en el hombre y en la mujer cuando sí. eh, se encuentra con una infidelidad. Eh, yo me, a mí me gustaría leerlo por simple curiosidad, ¿no? porque yeah. ahora mismo obviamente yo ni pareja tengo, no estoy pasando por esa sí, situación. Pero me da, porque es como dice Somaili el libro es como para tú entender Exacto. qué hay detrás de eso, muchas muchos matices que tiene una infidelidad. Eh, entonces me da curiosidad como que ver su perspectiva, porque como tú dices, ella ha atendido tantos pacientes, ve tanta gente en su entonces, consulta, mm. que ella ha hecho mucha prueba y error de herramientas claro. para ayudar o cosas que... Ya visto que realmente no ayudan a una qué? pareja que ha pasado por ¿Tú sabes eso. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas. Y también hay, cier de, hay cierto grado de, de tolerancia con la infidelidad. y de... Ciertas personas tienen cierto grado con, de tolerancia con la infidelidad. También es cierto que cuando tú comunicas, ejemplo, eh, yo estoy en relación con una persona y tú eres mi amiga. Y yo te digo, ay no, porque él le dio like a cincuenta mil fotos de una tipa. Uh -huh. Yo me lo estoy tomando normal, yo ni siquiera, o sea, no lo estoy viendo, pero tú vienes y me dices, yo lo estoy tolerando, a mí eso no me molesta, tú me dices, loca, te estás haciendo infiel. Uh -huh, uh -huh. Y ya yo acciono en base a lo que tú me estás diciendo. Uh -huh. sí. Entonces yo tengo que conocer qué para, para mí qué es la infidelidad. ¿Cuáles Entonces, son tus exactamente. parámetros? Exactamente. Entonces me parece bien que ese libro exista y como otros también que hay por ahí, usted lo compra y... tengo una Tengo una pregunta Adelante. para las chicas. Ahí uh va. -huh. ¿Ustedes perdonarían una infidelidad que fue generada por ustedes? Explico. Adelante. Tú tienes tu pareja. No sé. uh -huh. Él te por alguna razón tú te fue infiel, pero tú sabes que, por ejemplo, en la relación no estaba bien por cosas que tú hacías, o por el show de celos, o no por diga? tu actitud, que quizás él te lo ha dicho muchas veces. Que Porque tú eres de la persona que de que lo él te mira medio mal, tú le dices, terminamos, como hay muchas mujeres, me y dije? después no, no terminamos. ¿Ustedes entienden lo ¿Mm? que le digo? ¿No? ¿Ustedes perdonarían esa infidelidad sabiendo que fue su culpa? Que me dejen. Puedo, puedo, Por puedo, puedo de responder, puedo responder. Mm. No, pero yo quisiera que ella responda. Que me dejen. Pero dime tú. No, pero puedo responder. Mm -hmm. yo iba a decir eso mismo que dice Somali. Que me dejen. Yo creo que no existe ninguna justificación para tú pegarle con él. Está la... bien, está bien. O sea, lo que te digo, No te estoy... existe, lo sabemos. Ahora. La pregunta para ellas es, para yo entender... Pero el choque que yo tengo es cuando tú dices, cuando ustedes son las culpable. culpables. No, Vamos porque... a decir que él te dice, no, o sea, tú me pegaste no con fulana. Pero, pi... espérate, pero que yo no te estoy poniendo espérate, una para bien, que te me con fulana, Y él dice, mi amor, sí, yo te quiero todavía, pero mira, esto que hablamos, esto que hablamos, esto que sigue, yo quiero seguir contigo. Pero llegó un punto en verdad en que estaba débil, lo que sea, me desahogué con fulano, una cosa llevó a la otra y lo hice, pero en verdad yo estaba, no quería, pero esta situación que yo te he dicho siete millones de veces, sigue pasando que usted harían? mi pregunta es el escenario olvídense de que eh, no es justificado no eso pasó que ustedes harían que me deje mira lo primero es que eso tú no lo perdonas tú le dices sí es culpa mía pero tú no tienes que hacerme mi infiel bye eso. Okay, pero porque ya. ella tiene que aceptar la culpa pero ya no, pero está culpa. bien pero no está bien si tú no es pudiste, si tú, si tú no pudiste con, en ese momento con esa carga que estábamos pasando en la relación Soltarte, se entiende no? eso okay. so, me suelta Haga lo que va a hacer por ahí, bla, bla, bla. Y Entonces tú dices, dejamos sí, esto aquí. Yo entiendo sí. que es mi culpa, pero no tiene que hacerlo. Yo tengo una pregunta okay. contraria. Yo diría lo siguiente: una pregunta mía. Cuando me pegaste cuerno, ¿se resolvió el problema que tú tenías conmigo? O sea, yo cambié. O sea, basado en lo que tú dices, tú dices, a y le pegué los cuernos porque genesia, no me okay. quiere dar sexo, qué sé yo, okay. cuánto. Vamos a decir, es okay. culpa de Somaly. Pero la quiero. Okay. Dentro de la actitud de okay. la relación, y me, me está faltando en la relación. Exacto. Yo voy y le pego cuernos con Jamie, ¿verdad? Ajá. Me desahogué sexualmente, vamos a decir. Ajá. ¿Se resolvió el problema con Smiley No, se agravó. No, se resolvió. Entonces, por lo que te digo dentro de tu lógica, tú dices, ok, vamos a decir que Somaly es la culpable. Pégate cuerno. Claro. ¿Se resolvió con Somaly el problema? Pero es lo mismo como cuando tú pones el escenario de mi novia me pegó cuerno, <laughs> ella fue y pegó cuerno. Y cuando se lo dice, ¿no? Que tú me pegaste cuerno y me pegué cuerno. Se resolvió. No, eso, que le, eso también es cuerno. un toyo. Pero lo que te no digo. No se resuelve no nada, al contrario. Los dos están para eso déjese es, porque claro. si van hasta cada uno <laughs> cogiéndose a otra gente sí, no, está eso. bien pero mi pregunta es yo no quiero pero mujeres aquí eh, empoderadas eh, eh, y, eh, y fuertes eh, si eh, han vivido eso es porque pues, hay mujeres que seguro han pasado por decir sí es verdad yo lo empujé él era un hombre dedicado puede ser todos digan que el mundo no es Ay, perfecto, puede coche, ser. Lo harían o no. O quizás que el público. Pero ya, la, lo si, que tú, ya tú, me si te la pregunta, deja que uno responda. Dale, porque ustedes están. <laughs> porque estás, no. no es que tú desarrollas demasiado. Haz la pregunta y ya <laughs> no te vamos a hablar. Mira, 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 Eric, espérate. Dime. Dime. Yo hasta tuve que respirar. Como claro. yo escuché a mi compañero respirando, porque cuando ah, una bueno. persona. Pero, <laughs> No me en el Team Jamie, ¿eh? Es la respuesta, okay. mi amor, que te ah, voy a dar dale. A tu pregunta Cuando una persona me hace cualquier tipo de transgresión Y me quiere echar la culpa Eso como que me irrita okay. pues, pues yo me respiré y me bajé porque Para darle una respuesta bien Entonces okay. mi respuesta va de la mano con lo que tú preguntaste esa misma energía que tú usaste, mi amor, para ser infiel, para ir y estar Ajá. con otra gente escondida y enmascarar todo eso, porque lo hacen tratando claro, de claro. esconderlo. Mm -hmm. ¿Por qué tú no lo utilizaste para tratar de resolver el problema que tú dices que tienes conmigo? Si te interesa como Pero tú el problema dices. déjame, mi amor, no me aguantes. Espérate, mi amor. Okay, dale, si tú dices que el problema es conmigo, entonces mm -hmm. se supone que esa energía que tú estás gastando en otra gente debes gastarla en mí. Porque tú estás diciendo que tú quieres estar conmigo. Okay. Entonces eso es un toyo Si yo te iba a perdonar porque yo no soy de las mujeres que digo aquí. Yo número uno yo he perdonado infidelidades. Okay. Yo puedo decir ahora mismo. ¿Por qué? Sería bueno saber también porque tú quizás choca con lo que tú me estás diciendo. ¿Por o sea qué? porque en tú ese perdones. momento era más madura, estaba muy enamorada y lo perdoné. Eh, Entonces en, se puede dar, no Pues el, el caso que yo te dije, una persona puede estar inmadura. Estaba enamorada y no puede pasar pero no es su culpa no, se puede, puede dar, pero estamos dar. hablando ah. de culpa. Eh, Juan, Juan ¿Es, es, es, es? culpa Juan Carlos tú has mencionado varias veces la culpabilidad de la mujer no, 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 sí. no. y ahora no te hablando de culpa pero escúchale yo entendí ella, lo ¿verdad? que él quiere decir pero yo entendí no, no, lo que él ya, quiere ella, decir. Ella lo acaba de decir porque una vez a mí eh, una pareja que yo tuve me hizo eso ¿Por no te fue me me quiso explicar por qué y okay. que era mi culpa entienden entonces yo dentro de mi madurez asumí esa culpa, okay. dije, no, Yo ya, me, claro, me dejé manipular. No lo era. Tomo mi responsabilidad yo en eso. No se la he hecho toda a él porque ahora mismo nadie me va a venir con eso. Pero bien. en ese momento, sí. ¿entiendes? Entonces yo eh, tomé, asumí esa responsabilidad y dije que no, yo voy a cambiar, yo voy a hacer... Como que ahora me pagan los cuernos otra vez. O sea, que no cojan eso. Está en bien, que, entonces, lo que, lo que él dice... Puede pasar y pasa seguramente ya, a diario. Es sí. Ahora mismo, después de eso, yo dije: No, ya yo no vuelvo a dedicar. No aprendiste. <risa> Pero, <risa> lo que me molesta es que responden diciendo: No es imposible. Por tu de decir el ejemplo que sí. Es que no, no, no. Que no, no, no aprendí no, no, de esa no, ley. No, yo no dije que es <laughs> imposible. Yo dije que ahora mismo, okay. actualmente, yo no me veo a. Nunca Pero digo puede nunca. Pasar. Nunca digo nunca. Eso pasa a diario. Okay, ya. Ahora, Gracias. en el caso de Cris. Yo actualmente digo, wow, basado en lo que ya yo aprendí, realmente no me gustaría volver a repetir eso porque ya yo veo que perdonar infidelidad no te deja nada. Exacto. Ya ese respuesta Es la realidad. Entonces, eh, la respuesta tuya bacteria. a la pregunta que yo hice fue: Sí, me ha pasado, yo lo hice, pero ahora para la madurez no, no lo volvería a hacer. Hecho. Sí, no lo volvería a hacer. Uh -huh. Exacto. Ok. Voy dime, va con una respuesta fuerte, pero lo pensó otra vez como ya. No, dale, tuve dale, que tira. bajar no también, que como oh, también, como hizo Chris, claro. Ah, dime, dime. Porque es una estupidez que tú vengas a decirme a mí que un hombre. Pegué a cuerno, dice que por, por culpa mía, uh -huh. por alguna eh, inmadurez mía, por algo que a ti no te gusta. No nada, dices. nadie, nada se compara con eso. Ahora, yo, como persona, yo no perdono infidelidad, porque yo soy una persona que soy 100% leal y voy de la mano con la lealtad. Si usted pasó esa línea... Que desde el principio en eso se basan las relaciones. Claro, claro. Si tú pasaste esa línea, tú y yo no tenemos nada que, se, que hacer juntos, porque en eso es que yo me baso. Amigas, papá, mamá, lo que sea, que pasa la línea de lealtad conmigo, hasta ahí lo veo como que no es nada para mí. Y para mí, una pareja sería menos aún. Porque así como decidí amarte a mismo, decido sacarte de mi vida. Si pasas lo único que te digo a ti, que tú tienes que respetar. Porque un día que peleamos no es nada. Un día que tú y yo eh, no nos soportemos no es nada. Claro. Ahora, la cosa que es la lealtad que yo te dije a ti, que quiero que la respetes. Si ese día a ti te dio, de que porque yo no fregué los platos, tú te, te fuiste a ser infiel. <risa> <risa> y fue por tu culpa. Y fue no mi me ciste, culpa. No me esa, porque ese día tú no me preguntaste si yo tenía la menstruación. <risa> <risa> ¿Me ¿Entiendes? Ajá. Si ese día tú pasaste esa línea, la que yo te dije a ti, no la pases, Catalina, y tú la pasaste. Hasta ahí hablamos. Pero te voy a decir algo, a veces todo el que ha estado casado sabe que vivir la experiencia de casado a veces inicialmente un poco compleja porque algo que yo he aprendido es que la comunicación es clave para todos los problemas. Sí. A veces Exacto. uno se enfrasca tanto en el pequeño problema, tú te enfrascas en uno, yo me enfrasco en otro, tú te enfrascas en uno y se vuelve una bola de nieve. Lo o o sea, y lo cual y se vuelve una bola de nieve y cuando discuten van a hablar del 24 de diciembre. Ay, y cuando discuten eso de nuevo, es. hablan del 3 de enero y cuando tú vienes a ver, tienen un año discutiendo de la misma mierda, jalando vaina del pasado Ay, que no tiene sentido feo. en el día es de horrible. hoy. Entonces yo le digo a la gente, no hay una vaina más poderosa que usted sentarse a hablar como adulto. Estoy Decir Obvio. fulana, no tenemos que mencionar nada del pasado. ¿Cuál es el problema? Oy. Esto es lo que pasa de mis sentimientos. ¿Cuál es Oy. tu problema? Esto es lo que pasa de tus sentimientos. Ok, yo me comprometo en que yo voy a trabajar en eso, tú te comprometes que me voy a trabajar en eso. Y vamos a tratar de llevar la fiesta en paz. Porque a veces olvidamos que si tú tomas un compromiso de noviazgo o de matrimonio, es pechapalante para Quedarse en ese círculo ahí dando vueltas en el mismo chacharareo de pelear, de discutir por disparate. No avanza la relación, entonces lo que usted tiene que hacer es sentarse a hablar, que la gente no quiere hablar Por vivir con tú vivir Entonces hay eso? muchos que ay, tratan ay, de ay, descubrir ay, el com... Perdón que te interrumpa, que tratan de descubrir el compromiso después de estar en la sí. relación. Ok, se me va a comprometer. Déjame ver qué tanto vale para luego decir si no sí, sí, sí. sí. A no, y también, te, también te voy a decir algo. No es lo mismo vivir tú en tu casa y yo en la mía que vivir juntos. Tienes también. que vivirlo ahí. Iba, ¿cuál, qué es lo que hablando ahora ¿Qué? Que la gente tiene que ah, tener no, la 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 comunicación, comunicación Mira, eh, Ana Simo habla mucho de eso. De que lo más importante en una relación es la comunicación. Sí. A mí me pasó una vez que yo estaba como con un pretendiente en un grupo. Entonces, la gente para enamorarme a mí tiene que tener mucho cuidado. Mm. Para una persona querer iniciar una relación conmigo, tiene que tener mucho cuidado. Porque cuando alguien yo veo que está interesado en mí, ahí es que te pongo el ojo biónico. Me, me percato de todo lo que tú haces, todo lo que tú dices. Entonces, estábamos en un grupo. Estaba estudiando a la persona. Estábamos en un grupo y esta persona se estaba comportando con otra muchacha muy diferente a con las demás. Uh -huh. Pero más dulce o más Sí, ¿cómo? como más relambío, como okay. más vainita, ya hasta, hasta se despegó de mí, tú sabes. Entonces, como delante de la gente, ya la gente sabía que el muchacho me estaba pretendiendo a mí, bla bla. Yo le pregunté así delante de la gente. ¿Qué es lo que le pasa a ustedes dos aquí? Con mi en mi presencia. Mm -hmm. Como en persona tú me lo hiciste, en persona tú me la vas a pagar. Claro. Entonces, ¿cuál es tu falta de respeto aquí en el grupo? ¿Te pasa algo? está en algo ustedes? Entonces, ella como que se paniqueó. Mm. Yo me... <laughs> y como que se quedó todo el mundo frisado. Digo, sí. yo ustedes me conocen. Todo el mundo se Exacto, todo, todo el mundo, ustedes me conocen. Si tú entiendes que con Jamie tú no puedes iniciar una relación porque tienes que saber cómo soy, entonces de ahora en adelante, por vale. favor, tu distancia. Hasta ese día llegó esa persona. ¿Qué, drama? Dijo ese, ¿Qué dijo en ese Eso momento? Eso no es drama. ¿Pero qué dijo? ¿Qué Eso dijo? no es drama. Eso es marcar tus límites. Sí, verdad. ¿Qué? No se quedó todo el mundo callado. Entonces yo ¿Qué sí, yo... era con ese bochorno porque tú no tenías nada con él. Bueno, sí, pero que no, era no que no. nada. No te... Era enamorado. No teníamos nada, pero ya era una persona que se estaba hablando. Esa era una, okay. una enamorada. Ya estábamos hablando, ¿Tú ya tú tenías un compromiso. Hablar, no, mi amor, porque tú me lo estás haciendo delante de la gente y la gente te que. Todo el mundo sabe que ustedes estaban... Claro. Ya todo el mundo lo sabía y él delante de la gente me estaba faltando el respeto. Déjame decirte que fue lo mejor que hizo. Porque muchas cosas que Dios hace que esa persona, o sea, Dios hace que esa persona te falle para evitar tú como pasar sí, ese proceso. Señales mm -hmm. siempre Entonces, cuando ese muchacho hizo eso, se metió en amor con otra muchacha que no fuera ni la de ahí. Y le hizo la vida imposible. La infidelidad en esa relación reinaba. Y yo, hay. Señor, gloria a Dios, gracias por todo. Gracias. Y gracias por ponerme la lengua que tengo. Bueno para, no, bueno, para finalizar, le digo a la gente: a veces en el amor uno va con la mentalidad de que le den cosas. Y lamentablemente el amor no funciona así. Usted lo que tiene que ir ruling, hacer su trabajo, entregarse. Perdón, discurso? ¿Cómo que ruling? Ah, por lo de ruling. en el amor tú tienes que ir ruling. No, oye, ¿por qué digo ruling? En el amor tú tienes que ir ruling, porque a veces nos llenamos de yo necesito, yo quiero, tú no me das. Y a veces la otra persona te da su amor de otra manera. ¿Me explico? Mm. La gente a veces quiere, yo quiero el amor, que tú me abraces, pero tú no abrazas. Yo me no me puedo acuerdo. pretender empujarte a ti a que tú me abraces si tú no eres así, yo te conocí no, así. A con veces queremos convertir el amor a como uno se lo imagina en la mente y no como viene de la otra persona. Entonces trabajemos en eso. Usted nada más tiene que enfocarse en entregarse al otro. Mm. Y ya. Mi consejo. Entrégate. Usted va a durar. Entréguese. Que para no, atrás, si esa persona le ama, le va a dar para atrás 20 mil veces lo mismo. Venimos Vamos mañana con la profundo. parte 2 de este tema. Bye. Nos vemos mañana. Cuídate bye. mucho. Bye, no. bye. ¿Tú bebiste? ¡Hablamos!